Hace solo 3 días que la Asamblea Universitaria Transitoria lo reconoció como rector y Sixto Díaz Tello ya inició a realizar cambios de personal en las principales áreas administrativas de la Universidad Nacional del Santa. El flamante rector visitó las diferentes oficinas para presentar a los nuevos decanos y encargados de las jefaturas y para ordenar a los trabajadores que ya no emitan resoluciones a nombre de la rectora o funcionarios anteriores. El nuevo director de personal de la Oficina Central de Personal es el ingeniero Carlos Guerra. De aquí, de este momento para adelante, todo el trámite administrativo está a nombre del profesor también. Toda documentación que sale de acá en adelante a nombre del profesor también. Haga un corte. Díaz Tello dijo que estos cambios obedecen al cumplimiento de la ley universitaria y una decisión técnica para lograr el ordenamiento administrativo en esta casa universitaria. Nosotros estamos amparados en la ley y dentro de la administración tenemos que someternos a la ley. Si alguna persona quiere firmar fuera del contexto, del margen legal, es su responsabilidad de él. Será denunciado en todo caso por usurpación de funciones y sabotaje a la ley. Ya le digo y le vuelvo a indicar una N vez más, que si alguna persona se siente vulnerada en sus derechos, tiene abierto las puertas del Poder Judicial y esperar a que se promulgue. En tanto, tras realizar una asamblea, los integrantes del Sindicato de Trabajadores acordaron dar su respaldo a Díaz Tello, aduciendo que es necesario el cambio para que se resuelva la crisis que se ha suscitado en esta Casa Superior de Estudios. Al margen de la peculiaridad, cómo haya tomado el cargo, el tema es de que ha habido un proceso electoral y que el entrampamiento judicial generado por la profesora América dilata y pone en una encrucijada, incluso en la posibilidad de crisis de la universidad respecto a los manejos presupuestales. Quedan unos días hasta finales de año, a fin de que se ordene el tema, y nuestra posición lo que busca es de que se resuelva de manera inmediata, ¿no?